Estamos en el aparcamiento de la calle Cuenca, uno de los 4 aparcamientos que ha construido la empresa municipal de la vivienda de Arribas. Hoy estamos celebrando una jornada de puertas abiertas para que tanto los adjudicatarios como el resto de ciudadanos de Arribas que quieran lo puedan visitar, ver cómo han quedado las instalaciones y ver cómo ha quedado en definitiva la terminación de este aparcamiento. Este estacionamiento tiene 244 plazas. En total, en los 4 aparcamientos hay ubicadas 941 plazas de aparcamiento. Me estoy acercando a mi plaza. 122, 123, 124 y por fin la 125. ¡Mía! Bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Esta es vuestra plaza de garaje? Sí, esta es la plaza nuestra y como cuando vinimos a comprarlas había más grandes y más pequeñas, pues estamos midiendo a ver qué diferencia hay entre unas y otras. Sí, sí, hay amplitud y la verdad que todo está como en bajo plano, ¿no? Nos habían dicho y la verdad que muy bien. Es estupendo, he comprado 2 plazas y bueno, encantadísima. La verdad es que tiene unas ganas de que terminasen muy bien, el sitio... La verdad que me he sorprendido, muy bien terminadas, justo lo que pensaba, lo que en principio me habían vendido. Y ahora, pues francamente, llegar a casa y tener aquí la plaza de aparcamiento, sobre todo con los críos y demás, pues bueno, una gozada. ¿Qué problemas había de movilidad en tu barrio? Pues realmente había problemas de aparcamiento no solo por el volumen de coches que hay en los vecinos de la calle Cuenca, que hay muchos, sino también porque la gente del aparcamiento, que va al metro, pues también ocupaba las plazas de alrededor. Y ahora que ves el aparcamiento construido, que estás sobre tu plaza, ¿qué piensas? Pues me da mucha alegría pensar que no iba a rascar hielo ninguna mañana. El aparcamiento tiene 3 plantas y están pintadas de distinto color. En cada una de las plantas se han hecho 2 plazas de movilidad reducida. Está dotado de un sistema de detección de incendios y además la iluminación es por presencia. Quiero decir que según vas avanzando, se van encendiendo luces. Todos los aparcamientos tienen ascensor en una de las salidas peatonales. Además del aparcamiento, la empresa municipal de la vivienda ha remodelado este tramo de la calle Cuenca, desde la calle Sepúlveda hasta la zona de la piscina La Partija. Algunos vecinos de la calle Cuenca se han quejado de la disposición de los aparcamientos en superficie, porque están en diagonal y no en ángulo recto. Si comparamos la situación inicial de esta calle con la situación como ha quedado una vez de la inserción del parking, pues lógicamente plazas tendríamos que perder porque hemos tenido que insertar las entradas y salidas del aparcamiento, las escaleras de esos peatonales, las ventilaciones naturales que tienen, todo ello resta espacio. Y en cuanto a la disposición a 45 grados, con las dimensiones de calzada que quedan, pues entendemos que es la solución idónea para facilitar la maniobra con garantías de seguridad.